las curiosidades de todos los deportes y de los deportistas más famosos llegan ahora aquí a Impacto Deportivo de la mano de Penny Báez. Así es, buenas tardes. Señores, ustedes saben que todos los días yo tengo que fajarme a buscarle a ustedes una curiosidad que les guste, que les impacte y obviamente que ustedes desconozcan. Y los que la conocen, pues, felicidades. Chicos, ¿ustedes sabían o conocen cuál es el deporte más rentable del mundo? El deporte más rentable. Más rentable. Del mundo. Más rentable, que más paga, donde hay más el cuarto. Okay. Adivinen, ¿saben? El chapeo. No, ese no. Nosotros pensaríamos que es el béisbol porque es nuestro deporte madre, ¿verdad? Y es el que nosotros amamos y seguimos. Pero la verdad es que la NFL, o Liga Nacional de Fútbol Americano, es el deporte que más dinero genera, con una media de 13 mil millones de dólares, Mickey. Ah, pero se quemó. Porque yo me quemé, se quemó. Seguimos. Genera una media de 13 mil millones de dólares al año, que se quedan en 8.78 miles de millones después de gastos. Señores, a jugar fútbol. Mamacita. Ahora, a jugar fútbol ese, todo el mundo. Ay, ese deporte no me gusta porque, mire, ellos chocan y se tumban. Sí, pero oigan los beneficios. Señores. Sí, después de eso, entonces, viene como liga el béisbol, la MLB. Porque la MLB genera cerca de 11 mil millones de dólares anuales. La diferencia es que aquí son 16 semanas. 16 semanas. Y 18 semanas. Y dos bye. Uh-huh. Y el tema del béisbol de que son 3 meses. Se 162. Juega de octubre a enero. Son 3 meses y algo, porque se juega de octubre a principios de febrero. Sí. Y ningún equipo juega dos veces en una semana. Exacto. Juegan una vez a la semana. Y a veces hay un bye week que tú no juegas una semana y juegas a la siguiente. Exactamente. Y a propósito de eso, ayer los chicos que firmaron, ¿estamos contentos? ¿No? Bueno, aquí... Bueno, en Dominicana se quedaron cerca de 48 millones en prospectos de dólares. De dólares, señores. ¿Cuánto dinero? En el primer día, porque van a seguir firmando hoy, mañana, sí, en los próximos días. Pero la primera parte de la zafra... Que son los más importantes. Sí. La primera parte, ¿verdad? El bono más caro fue de José Perdomo, un venezolano. Pero ¿de cuánto? De 5 millones. Pero los principales prospectos eran dominicanos. Leo de Briz, que firmó con los Padres por 4.2. Y Fernando Cruz, que firmó con los Cubs. Fernando Cruz es primo o sobrino de Starlin Castro. Hay una relación familiar con él y Starlin Castro. Hubo uno que vi, que es de la academia de Jordani Ramírez también, firmó con Baltimore, y que dijo, Juan Soto es mi jugador favorito. Pero él quiere ser mejor que Juan Soto. Pero eso es bueno, eso muestra actitud desde temprano para tú lograr tus objetivos. Muy aguerrido el chico. Sí. Señores, yo quiero tener un hijo ahora para ponerlo a jugar béisbol. Bueno, atención, Franklin. Y hasta aquí su segmento favorito, Curiosidades Deportivas.